Colados al camión, el verdadero carnaval, marca registrada, sí señora, sí señor, como usted lo escucha, esto es Colados al camión, el verdadero carnaval, 22 años ininterrumpidos, disfrutando justamente del verdadero carnaval, y en nuestra casa como es Sport 890, la radio deportiva del Uruguay. El cabeza decía al inicio que 13 de noviembre será el comienzo de la preadmisión, bueno, ahí estaremos, en vivo. Por 102.9 y después reengancharemos en la madrugada, como siempre, en la Deportiva del Uruguay, pegadito a lo que serán las transmisiones, a lo que suceda en Sport 8-9. Un dato no menor, diga, que cuando volvamos al Teatro de Verano, ¿sí?, estarán finalizadas las obras, segunda fase de las obras en el Teatro de Verano, que cuando menos incluyen toda la platea alta con butacas, al igual que en la platea baja, y el incremento en 1000 localidades más del aforo de la última vez que estuvimos en el Teatro Verano. Más otros trabajos que se hacen en la zona, incluso en el perímetro y en el estacionamiento, que es parte de un proyecto más ambicioso que tiene la Intendencia para toda la Rambla, que incluye los clubes de pesca, pero yendo puntualmente a lo que nos interesa, sí, a nosotros, segunda quincena de octubre está prevista la reapertura del Teatro Verano, ya con la platea alta finalizada, con ese aforo superior en 1000 localidades, con varios espectáculos de esos que el Teatro Verano acostumbra a tener. Por ejemplo, hay un Caribe con K. Primero de diciembre. Para adelante. Si no le erro, sí, claro, vamos, sí, ya está, no le erre, no hay erre. Me dijo Joaquín Olivera, vamos, como diciendo, sí, irá, se hija. Sí. No, capaz que no. ¿Me pongo los de bailar o el calzado? No, no llegué yo a hacer. Llegué a estar y participar, pero no iba con la carterita abajo del brazo de cuero, Ohio. Con la peinilla. La peinilla. ¿Llega la carterita de CEO? Sí, adentro de la carterita o en el bolsillo, bolsillo de atrás. La peinilla. Pero, si no lleva peinilla, en el baño del Euskaro Español había peinilla y desodorante de barra. De uso colectivo. ¿Está? De barra. El viejo y querido Dr. Selby. Que igual la marca existe, me fui. Pero, y bueno, también existe el de Palmo Pibe. El de Palmo Pibe y el Tordo estaban ahí como a la orden del día. Había siempre algún muertito, o sea, quiero decir, ahí hay un López ahí en la vuelta, pegado en la barra. No llegué a utilizarlo, pero esas eran como ya prácticamente una marca registrada de cada de lugares en los que, bueno, por suerte, tuve el placer y el privilegio de ser parte de esos lugares noctámbulos. Igual estuve en algún otro que era un poquito más riesgoso. El Euskaro Español era, yo qué sé, primer nivel. Un cumpleaños de 15, sí. Tope, exacto, de gama. Exacto, exacto. Era top, top. Había más, el bajo tenía otras cosas. Sí. Lo cuento ahora para que después la gente recuerde. Cuente, cumpletero, cuente. El Sassi, Luis Alberto Herrera, Juan el Arco, creo que es la... Ni de nombre. No, lo tenía ni a palo, porque el Sassi era un club recreativo social y que había bailote de cumbia, o sea, de plena, el domingo de noche. Pero era como, todos hablan del Valle Miñor, que era tempranito el domingo. Bueno, este también. Era tempranito, o sea, creo que era una... Sí, redoblaba la puta con mucha gente mayor, muchas mayores. Tuve el placer también de participar de algún bailote de esos, y era una época que no solo era el bailar pegarse o bailar, el 2 y 1, sino que también mucha vueltita, ¿no? Farándula, donde hacía, por ejemplo, Joaquín decía, hacía el gesto de cartita bajo de brazo, el hombre, camisa abierta hasta la mitad del pecho, muchas cadenardis, juega Cárdenas. Marrocas. Y él con movimientos, pero no muy grandes. Y las féminas adelante. Que podía ser una, dos, tres. O sea, varieteas. Sacaba ahí el anisaco. Y las cadenas, las madres. Volvieron las cadenas de oro. Bueno, esto era una época esplendorosa. Vuelvo al Teatro de Verano. Sí, dos, señor, cosas. Los invito a seguir sus redes sociales para poder quedarse con parte de lo que ya no va a estar. El Teatro Verano, esa cuestión de melancolía y de guardar el sentimiento de pertenencia. Bueno, vía las redes sociales del Teatro de Verano, uno puede quedarse con un pedazo, como, al igual que se hizo en la primera etapa, de las obras de los asientos que ya no va a estar más históricos de hormigón. Y después hay una serie de recorridos guiados por el Teatro de Verano que no solo tienen que ver con el carnaval, lo que es el metido, sino con todo lo que implica el Teatro de Verano como
sitio de relevancia para la cultura uruguaya. Sí, sí, sí. Ah, creo que es bastante interesante ir al Teatro Gran, no solo a ver un conjunto de carnaval o un espectáculo musical, sino también conocer qué es lo que hay detrás de ese ícono de la ciudad de Montevideo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Lo más importante de todo esto, que aparte de renovar, de que crezca, es que no va a haber bicisenda por adentro del Teatro Verano, algo que podía preocupar con seguro la normativa de la exintendente de la bicisenda por acá, bicisenda por allá, bicisenda por acá. Por suerte, adentro del Teatro Verano no vamos a tener esa bicisenda. Volvemos justamente a lo que es carnaval y el resto de las categorías, porque charloteamos así por arriba y nombramos algunos conjuntos, en este caso Adams, que es de los títulos más pesados y de los que solo conocemos su parodia, que es Caribe con K, que casi seguro, esto sí lo charleo, lo hablé un poco con el Hugo Librone, va a ser como el hilo conductor o el cierre, pero muy probablemente no sea la parodia que presenta en la preadmisión. La parodia 1, digamos, es la que estaría presentando Adams en la preadmisión. Que voy con esto, que en la incógnita está dada porque el conjunto quiere mantener la expectativa, no solo por el regreso, ya tiene nombres pesados como componentes. Yo insisto, la llegada de Karina Méndez le da un equilibrio que para mí, con la presencia de esos íconos del humor, de la parodia y del carnaval que tiene con Luis Alberto, Cacho Denis y Cucuzú, mantienen ese equilibrio con Karina Méndez y con Gonzalo Moreiras. Para mí, y bajo el texto de Luis Alberto y también de José María Novo. José María Novo, que también va a estar escribiendo otro conjunto. Sí. ¿Revista Tabú? En Revista Tabú. Y Carlitos Braida va a ser el letrista de Carambola. Ese es un poco el nombre que traía a la mesa Joaquín hace un ratito. Un hombre netamente carnavalero. Que hace ya unos años que no está participando en carnaval, ¿no? No, pero siempre cae en la vuelta. O en alguna recorrida con algún conjunto. Carlitos lo recordábamos mucho con Colombina. O en la vuelta de Colombina Che. Y un gran amigo de la casa. Ya fue letrista de Carambola. ¿Sí? Ya fue letrista de Carambola. No Bien. Recuerdo qué año, pero sé que fue letrista de Carambola. Así que retorna la revista con un ex-letrista. Fueron de los primeros que cruzaron allá el charco a participar de Cow Match, Video Match. Video el match. Flaco Félix Castro, Marcelo Gerosa, Carlitos Braida. Álvaro Navia. Ese, justamente. Alvarito Navia. Hay unos cuantos nombres que están ahí en la vuelta de los que tuvieron su pasaje a Argentina. Bro Adams, teníamos esa parodia y todavía falta confirmar algún... conocer la segunda parodia, y yo creo que había cerrado ya la cantidad de componentes, el conjunto en, para... Entonces serían dos parodias. Que sí, sí, tendría... son dos parodias. Bien, sí, porque sí. En un momento se tornó la conversación como más de una parodia, incluso en la nota que tuviste con Luis. Bueno, quedó la parte abierta. Quedó abierto. Sí, quedó abierto. A los nombres, incluso a los creativos, se le... Nada, lo veo yo de afuera y que no tiene por ser así. Le da un perfil muy bien de para la comedia o tipo para el sainete o para representar alguna obra que ya tenga humor, ¿no? Claro. O algo que ya se haya hecho. José María Noé, nuevo del teatro, hombre de teatro netamente, Karina, que es su pareja también, pero bueno, como que ese estilo le cae muy bien de poder llevarlo a cabo en carnaval. Que confirmó la segunda parte, son los cíngaros, como la primera vez. ¿La tenés la película? Adam Sandler. Muy y, bien. Esta chica. Es la niña, no, es la niña de sí, E.T. Sí, claro, sí, pero no. Drew Barrymore. ¿Quién no le dedicó una mirada a lo que es las diferentes películas? Porque integró también Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie. Por eso, sí. Claro, yo no sé. Y con Adam Sandler participó hace un par de años ya, Vacaciones, Familia de Vacaciones o algo por el estilo. Una película que es muy interesante, que habla, ¿no? Sobre habla todo. Sobre la salud, porque uno lo tiene como... Como una comedia. Como una comedia, que claro. Es realmente lo que sucede, pero como está afianzado, creo que el espectáculo de Adams a las relaciones de amor o al de parejas, esto viene también porque por Adam Sandler... A ver, la protagonista, o sea, la Drew Barrymore no... Sí, tiene pérdida de memoria a corto plazo. A corto, sí, solo recuerda ese primer día. Claro. O sea, y vuelve a repetir loop. Donde desayuna, donde almuerza, que es lo que hace. Entonces es como constantemente siempre tiene un poquito de memoria.
y en el correr del desarrollo de la película, no voy a contar todo, ya cierro cabeza, como para recordar, porque pinta, tiene, cuando logra de alguna manera Adam Sandler ingresar un poco en el mundo de ella, tiene varios retratos de Adam Sandler, y a partir de ahí el padre y el hermano de Drew Barrymore, bueno, algo está pasando con nuestra hija o con nuestra hermana. O sea, porque si no había un buen bloque de no permitir, no solo eso, sino también donde desayunaba, almorzaba, porque se realiza... Sí, claro, yo me meto mucho en eso. Muy bien, se muy realiza... bien. Es otro Gustavo cuando lo que se viene es parte de algo que él vivenció y además le rindió porque se mete hasta el último de los detalles. Historias Rotas es el nombre del espectáculo global de los cíngaros que tiene a Pepe y a Lucía. Uh-huh. Como la otra segunda mitad, en un cíngaro que tiene letristas, al igual que el último carnaval, diferenciados para una parodia y para otra. Sí, claro. Nuestro hombre de la casa, como es Eduardo Rigo con Pepe Lucía, Lucía y Pepe, y... no es Mujica, Jimena yo no tenía esa duda. Pensé que era la parodia de Mujica, es Pepe no, Lucía. No, Pepe Lucía. Mirá bien. Como historia de amor, como claro, fuerza, claro. Fortaleza. Y Jimena Márquez para lo que es la otra parodia. Nada, es una película para entretenida, ¿no? Yo estoy conociendo una faceta nueva, tengo que decirlo. ¿Sí? No, porque, sí, claro, aparte... Y bueno, yo te salto de la prensa. No, sí, de la prensa, del lugar más bajo. Claro, claro. Del chasis a Halibut. Muy bien, muy claro. Bien. Y tiene otro ápice donde se hace muy fuerte, que es en las películas infantiles. Sí, 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 claro. Incluso hay una disputa histórica de este envío radial que es Seijas contra Castel. Juan Chiqui no ve ninguna de esas películas y Gustavo que las ve todas recomendándole que no se las pierda, no solo por la cuestión del infante de la casa, sino también porque muchas de ellas tienen guiños para que uno también disfrute y no solo pague la entrada para llevar al puber. Bueno, yo te lo pregunto a usted, pero ahora que... Es muy chico el mío todavía. Sí, pero... ¿A meter un cine? No, pero en casa, en unas imágenes, películas, las pantallas ahí están un poco lejos. Estamos en 2024, casi 2025. ¿En su casa, pantallas lejos? Para niños, sobre todo. Pero ve algo de... Pregunta, algo de televisión, algo de compu, ¿no? Usted maneja el teléfono como uno, pero con cierto horario. Reparo. Horario, pero reparo. Sí, el sector musical está más el sector musical que el sector de por ejemplo, a mirar. Pop Patrol a la edad sí, de... Sí, fanático. Ah, no, bueno, Pop Patrol ya está en no, carpeta. No queda lo que no hay en mi casa que sea Pop Patrol. Ah, está. Porque viste que te venden absolutamente todo, ¿no? Sí, claro. O sea, como está la maquinita de tiki tiki. Sí, sí, dije Pop Patrol porque... No, justamente, pero acertaste Pop Patrol, ese es el lo que más cautiva. Sí, tiene, bueno, no importa. ¿De qué se trata Pop Patrol? Es una banda... No, tiré a ver, ¿cómo? No, me está tomando el pelo, ya la primera vez. Quiere saber. ¿Quiere conocer al rigor de Ceja? No. A ver. Explíquele, Ceja. Creo que estás caminando por un pretil un tanto extraño. Lo digo por tu bien, no por el bien de esto, porque esto nos gusta mucho. Es una patrulla canina. Que soluciona absolutamente todos los problemas, como cuando vos eras chico de los superhéroes. Sí. Bueno, en este caso son perros. Que cada uno tiene su expertise y su potencia, fuerza, para resolver los problemas cotidianos de la vida dentro de un dibujo animado. Correcto, ahí está. Muy bien, perfecto. No me quiero olvidar, porque también es uno de los últimos ingresos en las plataformas, pero muchos lo empezaron a conocer. Yo pensé que no me quiero olvidar y volvíamos al Rey Carnavalero, pero veo que no. No, sí. Ah, viene con el gancho, viene con moña. Una de las parodias que se conocen de Momo Zapi, aparte de Regresa a Piclán. ¿Qué iba a decir el encargado? Miguel Ángel Villalba. No. Miguel Ángel Villalba, ¿vuelve el carnaval? Vuelve a Momo Sapiens, sale Momo Sapiens. Y ya se dio a conocer la primer parodia de Momo Sapiens. ¿La tiene? Sí. La Cumparsita. Bueno, en realidad creo que es Gerardo Matos Rodríguez. ¿Es Gerardo Matos? No La Cumparsita. O La Cumparsita. ¿Te va para La Cumparsita? Yo para pensé que era La Cumparsita, pero... Bueno, porque la vida de Gerardo Matos Rodríguez ya se realizó, pero en comparsas. Fue ya en Boqueña. Ajá. ¿A qué voy? Yo no sé si la plataforma es un dibujo animado de origen Becho. Uruguayo. La vi. Becho. Me gustó, Becho. No la he visto todavía. Me gustó. Pero estoy al borde de dar ese paso. Porque es una de las últimas realizaciones. Bueno, Uruguay a nivel... A nivel Netflix es poquito. No, pero... Creo que, o Disney. No, están, en Disney, claro, ¿no? Está en Disney Plus. Sí, la vi. Estaba dicho, no sé, la buscaré. Tengo para verla. Muy linda. E investigar realmente si...
¿Por dónde va? La Comparsita es la parodia que plantea Momo Sapiens, y en esa vuelta que siempre le da Horacio Rubino debajo, y como bajada de línea dice: becho a becho, me enamoré de ti. Claro. Sí, Horacio, sí. Quiero decir, porque salimos ya de conjuntos de parodistas que dan la prueba de admisión, me parece que no es un dato menor, y para pasarlo tan por arriba, sí, a la ligera, la vuelta de Miguel Ángel Villalba. No, impresionante, impresionante. Primero porque es uno de esos íconos del carnaval que dejan de salir y como que uno empieza a extrañarlos, pero en algún momento se llama, se apaga, porque siempre hay un carnaval después del anterior y todo se va renovando. Pero claramente creo que una de las cosas y una de las claves de este carnaval 2025 va a ser esa primera rueda de Homo Sapiens, cuando aparezca el hombre y haga temblar las butacas de platea alta y platea baja. Claro, porque aparte una versión de la Comparsita de Miguel puede ser una cosa ya a priori. Porque aparte, por ejemplo, en ese rubro vuelve Alejandra Díaz y Sergio Chiusi, que también son voces características, voces potentes, seguro, sí. Para el rubro y para el palo justamente de los momos. Y lo de Miguel, todos, bueno, lamentamos y saludamos a la familia Villalba ante la pérdida de Mari. Sí. Nos preguntamos, porque tiene 50 años cumplió Villalba en carnaval. ¿No lo veríamos más subiendo al teatro de verano o en las tablas o en los tablados? Y bueno, yo creo que si hay un conjunto en el cual se puede sentir muy cómodo Villalba, Miguel, es justamente en Homo Sapiens. Que ya salió, ¿no? Sí, 2011. 2011 más o menos, salió. Sí. 2011 salió en los momos. Digo esto, pero no lo quiero dejar al pasar. Miguel fue fundador de Cíngaros en el 95. La familia Villalba. Toda. Fue fundadora de Cíngaros en el 95. O sea, una cosa no quiere decir que no pueda sentirse cómodo. Pero en realidad, de los momos, es como el ámbito y el lugar ideal para Miguel Villalba. Becho, es justamente la Comparsita, es una de las parodias confirmadas de los momos, que muchas veces se demoran también en estar dando a conocer su segunda parodia. Que hoy lo conversábamos fuera del aire, no va a contar arriba del escenario con Cristian Font. Bien, sí. Sí va a estar siendo parte del equipo creativo y colaborando con el armado del espectáculo, pero no va a ser parte del conjunto arriba del escenario, un Cristian Font que había llegado para el pasado carnaval y que también, así como planteamos de Miguel y su comodidad en ese lugar, se lo vio también muy cómodo a Cristian Font junto con su hermano y Fede Pereira, que está haciendo los mascarones de prueba a la hora actuada del conjunto de Horacio Rubino. No va a estar arriba Cristian, sí va a estar dando una mano y siendo parte del conjunto en la cuestión libretística, mira cómo te lo digo. Sí, a mí me había gustado mucho, interesado mucho la fusión de estas tres llegadas, la de Cristian Font, la de Xavier Font y la de Federico Pereira, justamente a los momos, porque creo que varios de ellos interpretaban muy bien la pluma de lo que escribe Horacio. Entonces, era interesante poder mantener el cuadro, el equipo, pero obviamente que las decisiones artísticas van por otros lados. Lo otro que sí puedo confirmar, porque estuve con Federico Pereira en esa cuestión invernal que tiene Fede, de la cual siempre hablamos, que no solo el carnaval pasa por Aristófanes en su momento o a su versión en Momo Sapiens, sino que el Grupo Texas es una cosa muy superior. Fue a ver una obra ahí en Las Bóvedas, en la Rambla Portuaria, de la que es parte nuestra ex compañera Mica Rodríguez. ¿Sí? Y ahí estuve conversando un rato y claramente, por más que fuera mayo del 2024, ya uno empieza a mirar hacia adelante y cada vez que te encontrás con alguien, un carnavalero, hablas de carnaval, y él planteaba a Fede que se había sentido muy cómodo, que incluso él tenía alguna duda de su valor dentro del carnaval fuera de Aristófanes, que le había pasado muy bien y que se había sentido que el conjunto había sido muy generoso para con él a la hora de permitirle hacer un montón de cosas en un conjunto el cual él, sin haber estado y sin haber sido parte, lo sentía como propio, por esa cuestión que planteas vos de simbiosis y de empatía artística que tiene Federico con lo que hace e hizo Horacio Rubino. Por tanto, sí, Fede, muy contento, una vez más, será parte de estos Homo Sapiens 2025. Bien, parodia, cerramos, la que no aparece es la segunda parodia de los muchachos, no aparece porque hasta hace un rato estuvimos charlando, o sea, intentando indagar por dónde iba la segunda parodia de los muchachos, a la calle y era a presentar, y por ahora es la Divina Comedia como hilo conductor, arranque de presentación y parodia, pimba,
la pared a seguir. El resto habrá que esperar y saber por dónde va los padres de la familia ayer. Incluso en esa complejidad que tiene el cierre, el armado del espectáculo, esa cuestión estética con la cual los parodistas empiezan a presentarse, sí, para su público, será con La Divina Comedia. No por guardar, sino porque no termina de definirse, y será cuestión de horas y de días para definitivamente pisar el acelerador en la cuestión creativa y de armado, pero veremos la presencia de los muchachos de acá un tiempo con La Divina Comedia como bajaron de prueba. ¿Sabes qué me pasa con los muchachos? Y esto lo hemos hablado un par de veces ya. Creo que han conseguido tener un sentido de pertenencia artístico. Desde la apertura al seguimiento, a la segunda, ya la parodia. Creo que ese es un valor que muchas veces es difícil de conseguir. Así como todos reconocemos que Cíngaros tiene un estilo, una forma, yo creo que los muchachos han dejado su marca registrada con respecto a esto. Maxi Sicar sigue siendo el creativo y el letrista. Creo que con el Hueso Ibarzábal participando. Leti Cohen, la llegada y el regreso de Lucía Rodríguez también a salir y a ser parte del espectáculo 2025 de los muchachos. Creo que eso redondea un conjunto que ha estado en lo alto en las últimas definiciones de la categoría. Cabe reconocer, y yo vuelvo a lo mismo, ¿no? A ese valor artístico que tienen hoy por hoy los muchachos, que nos hacen que siempre lo tengamos en los últimos años en la consideración. También averiguando y charlando con su director responsable, con Marcel Scher, nos decía que Nadia Grajales no va a estar para el carnaval 2025, pero que sí, la parte térmica, Tito Rodríguez va a ser parte de lo que es también esa marca registrada que ha logrado con los muchachos. El regreso de Diego Iraola, también para las cantables, como se decía antes, en las cantables, con también Lescano, la voz latina. Nada, de ese grupete que tienen los muchachos. El único que tenemos por ahora que la información conjunto que da prevención son los AMS. No tengo otra data ni otra información. Y después de los conjuntos que ya están adentro, Caballero, solamente Tato García. Danilo Mazo, Tato García. Mantienen a... Corregime, Matías Izquierdo es el apellido. Es Matías Izquierdo, ¿verdad? Sí. Martina Bañato, también de las cantantes y actrices que tiene la gente de Caballeros. Nada, hay que esperar porque... Creo que es un conjunto que ha dado un paso interesante también en la categoría. En su regreso encontró una buena fusión de tristes actores que lo puso ahí en la pelea. Y ahora vuelve a buscar una identidad que creo que habrá que ver para dónde y qué lado va justamente Caballeros, los parodistas de Raúl Sánchez. En esta noche que, bueno, fuimos salpicando por diferentes lugares. Le empezamos a tomar el pulso y la temperatura, la prueba de admisión que arranca el 13 de noviembre y será en el Teatro de Verano, como decíamos, el remozado, Ramón Collazo. Aprovecho para avanzar lo que será Colados al Camión la próxima semana. Nos vamos a dar el lujo y el gusto de volver a la casa de Nicolás Arnicho, en la zona de Malvin. Nico Arnicho anda con Gerardo Batata Canepa, apa, de Secuaz barra socio, en esa cuestión de poner en tiempo y poner arriba de la mesa la cuestión rítmica de nuestro carnaval. Y por ejemplo, cuando el candombe se empezó a meter en el ritmo de la murga y la aparición del candombeado y esas cuestiones que tienen que ver con cómo de cuestiones preexistentes se pasa a ritmo y a instrumentación de batería de murga. Por tanto, será casi que una charla, será casi que un taller, será casi que una experiencia que tendremos el próximo miércoles en Colados al Camión, desde la casa de Nico Arnicho junto a Juan Chicastel y el Batata Gerardo Canepa. ¿Con plato volador de por medio? No sabes la cantidad de instrumentos musicales, de percusión que hay en ese sector, que es la parte baja de la casa. Lo tengo de Nicolás, que uno a veces no logra llegar a dimensionar cómo puede, de algo que a la vista puede ser un adorno, incluso un estorbo en una casa, cuando el tipo lo baja, se lo pone entre las piernas o lo pone en un atril, empieza a hacer cosas
que todos ya sabemos lo que puede ser capaz, lo han hecho, pero más en esa cuestión de tratar de rescatar el origen de las cosas para que eso no se pierda y podamos ser contestes con cómo fue el inicio de las cosas para disfrutarlas en el presente en el que estamos. No voy a spoilear, solamente quiero recordar. Recuerde. Aquellas primeras charlas que tuvimos con Nico Arnicho para conocer el sentido y el porqué de el sonido madre, por ejemplo, africano. Totalmente. Se dio 25.000 vacunas, pasó por 25.000 vicisitudes, pero estuvo in situ en el lugar. Fue mucho más, pero estamos como el pool que se renueva y estamos hablando de hace 10 años, 12. Sí, y aprovecho para recomendar, porque a veces uno se lo puede encontrar en algún lugar chiquito de Montevideo, en algún bar, en algún salón, el espectáculo que hace Nicolás de Carnavales del Mundo. Te pasea absolutamente por lugares que uno desconoce, obviamente, geográficamente, pero también culturalmente y musicalmente, todo con una vuelta carnavalera. Nada, es altamente recomendable. Ese espectáculo que es un poco la base de esto que estábamos hablando, que va a suceder la semana que viene aquí en Colados el Camión. Qué bárbaro. Porque ahora me gustó, para la cocina de Loli, eventos, ese agarre de carnavalero para octubre. Carnavales del Mundo, por ejemplo, para ser una de las fechas con Nico Arnicho. Este sábado próximo, te conté, te dije que lo que hizo Garrido con la murga en el alma para murguear, para canturrear, para estar un buen rato a partir de 21:00, 21:30, 2-203-6764, las reservas 097-618-886, comida rica, pero esto dice nada, está recomendando porque sí, es buena la comida, sin lugar a dudas, y hay un par de tablas con picadas que están espectaculares para compartir. Está muy bien. muy bien. Claramente, hay buena variedad, por ejemplo, para beber algo espirituoso, pero también la línea de refresco. Yo me gusta mucho, tenemos una línea de vinos hiper, super recomendables. Las rubias siempre están bien frías para compartir una noche el sábado tranquilamente y después quedarse un cachito más. Cerramos, te dije que en la noche de la cocina de Loli está el canario Alejandro, la cocina, que está Daniel Aníbal para atenderte, y no sabés lo que es la presencia de Daniel Aníbal, el famoso negro, que está aquí, o conocido popularmente por el tío, en este nuevo local de la cocina de Loli Millán y sitio grande en el Club Olivón Mundial para disfrutar y charlar. Al mediodía está Blanquita Cuadro liderando la cocina con el resto de las chicas, con Oriana, con Nathalie, con Mauge, el Santote, también la atención, y Liz, la chica cubana, olvidate, no sé lo que es. Sí, pero nada, para pasarlo bien, y sobre todo lo que recomiendo siempre son 4 menús diferentes todos los días, más allá de la carta habitual, siempre pasta, siempre una carne, siempre una milanesa, hay un asadito a la plancha, por ejemplo, que siempre aparece, o puede ser costillas, no sé. La ahora que decís 4 menús, el abrazo grande para el zurdo, obrero de volante, que fue el que me trajo, ¿ya? Amigo conocido de Quique, el hombre que domina acá la jugada, me dijo, che, se come muy bien ahí, y muy variado, y muy barato. Y puedes comer en el salón, sabía mucho más de la cocina de Loli que yo. Camilo sabe cómo trajo, y el zurdo hincha de la cocina de Loli, como pocos. No, siempre aparte hay también un menú de verdura, no solo en la varieté de siempre, a la gente le gusta, hermano. Nada. Cerramos, ¿le parece bien, Joaquín? Un placer, Olivera, por tenerlo por acá. Sí, exactamente. El placer es mío, como siempre. Esté atento a la convocatoria. Claro que sí. Estaremos acá masticando. Somos lo que un es. Poco más serio que Bielsa, los convocados son siempre los mismos, o sea que no andamos variando. Si no se me lesiona, tiene tirón. Se me pone a llorar, es una conferencia, se me pone a llorar, que lo vamos a extrañar, sin duda, para mí es un salado, un capo, un crack. Pero bueno, tiene la lágrima fácil Alberto Suárez. ¿Luis Alberto Suárez? Luis Alberto, ¿verdad? Sí. ¿Mira? Luis Alberto Suárez, Luis Alberto un crack, un crack. De esos tipos que humanamente lo ves, pero la puta madre, vos. Quiero que sea amigo mío. No por sino por la simpleza que tiene cuando transmite. Se le complica hablar, pero yo creo que emocionarse así para estos tipos sin que duda. Son salados, no lo inventa, no. Lo siente. Pero nada, de todo un poco, ¿no, Lepra? De Caribe con cara adelante. Sí, el Sassi. Vamos para ahora, ¿pain? No, está cerrando, sí, no existe más, no sabes lo que era. El Chapeiro, arriba. Sí, Chapeiro, arriba. Ay, un poco como los de antes. Qué lindo. Sí, claro. Al no, son no. Del... Ahora después le cuento cómo ingresaba a Seijas. Bueno. Que no,
Al Teatro Verano me colé un millón de veces, ¿no? Yo también, ¿eh? Ojo. Pero por la tapuera, o sea, por y no por lo dentro del conjunto, sino que no, por el otro lado. Y hacia la platea baja, también, pero no importa, son cosas que quedan para ahora, para sobremesa. Nos vamos, gracias a Evita Musi, al cabeza Gastón Carlos Lepra López, a Joaquín Olivera, todos construimos esta noche de Colados al Camión, el verdadero carnaval. Gustavo Seijas, te hice un beso, buen descanso. Chau.